Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo y esto es Todo Japanese, de todo un poco aquí en Todo Japanese, tirando la basura en Japón. Bueno, en Japón se deja la basura afuera para que después la colecte el camión de la basura, pero hay artículos que el camión de la basura no se llevará, al menos de que pagues. Como por ejemplo, esta mesa tiene esta nota que indica que este tipo de cosas no la pueden recoger por su tamaño o porque requiere que vaya a otro centro de reciclaje. El papel tiene el mensaje en tres idiomas y básicamente lo que dice es que se tiene que llamar al teléfono que indica el papel, se paga y se paga una cuota y dan una calcomanía que se le pone a la mesa para que se la puedan llevar. Como no la tiene, no tiene esa calcomanía, bueno, no se la llevaron. Dependiendo del artículo que quieras tirar, se paga una cuota diferente. Por esta mesa se paga como alrededor de 400 yenes, que son como 4 dólares. Tirar un sofá te puede costar como 1800 yenes, que son como 18 dólares. Hay una lista que indica los precios del costo que se paga para que puedan recoger artículos de este tipo. Los precios dependen del área donde se vive. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Yo soy Leo, de todo un poco aquí en Todo Japanese. Nos vemos en el próximo. Bye.